Estaban todas respondidas, sí, había problemas con algunas preguntas, no problemas, sino en el sentido de que había muchas respuestas reprobadas, ¿verdad? Pero le prometo, voy a volver a revisar. Mire, recuérdemelo, escríbanme a este correo que lo voy a poner acá. Ahí está. Lo voy a revisar. Si esa es su calificación, pues no, no puedo hacer nada, ¿verdad? Gracias, licenciado. Bueno. ¿Alguna duda, jóvenes? Bueno, ya que todos estamos bien, vamos a empezar entonces la clase. Vamos a salir acá. Vienen ingresando alumnos. Bueno, vamos a verles. Que no paran de ingresar a vos. Híjole, vamos a esperar un momentito mientras hay más para comenzar. Bueno, jóvenes, vamos a ver. La semana pasada vimos lo referente a la redacción generativa en la parte de la preescritura. ¿Se recuerdan que ya vimos la lluvia de ideas? Después de la lluvia de ideas hay que hacer la selección de tres, cuatro o cinco ideas principales y de ellas ya se empieza a desarrollar el proceso del esquema gráfico, el bosquejo tópico, el bosquejo oracional y por último la construcción de párrafos. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Ahora ya pasamos a la segunda etapa. La segunda etapa es la escritura o redacción. Y les quiero mostrar a ustedes algunos ejemplos de redacción. Esta es redacción del año pasado de algunos alumnos, ¿verdad? Para que ustedes valoren cómo redactan varios alumnos aquí en la Facultad de Derecho y por qué es necesario poner atención a cómo se redacta. Bueno, les voy a presentar esto y por favor léanlo y quisiera sus comentarios. Licenciado, en este primer texto hay una mala estructura y unas faltas ortográficas, ¿verdad? ¿Cómo no? Muchas gracias. A los ojos A no ver qué bien. dicen, a ver qué dicen los compañeros. Buenas tardes, licenciado. Aparte de las faltas de ortografía y la estructura del texto,
Siento que se repiten mucho algunas palabras. ¿Cómo no? Bueno, veamos el Exacto, a la siguiente. hora de mencionar las palabras, hay unas que serían en plural, a la hora de pronunciación. También hay Muchas un gracias. desorden de ideas. Así es, así es. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo no? Muchas gracias. Veamos esta otra. Falta de claridad al transmitir las ideas, ya al dejarlas plasmadas por medio de la escritura, aparte de las faltas de ortografía, ¿Cómo repetición no? de palabras, la Muchas escritura. gracias. Licenciado, también miro que hay rima y que también hay faltas de ortografía. ¿Cómo no? Perfecto. Bueno, veamos el siguiente texto. Se faltan los signos de puntuación. ¿Cómo no? También ¿Qué tiene más? más Espera. las ortográficas. Pero este está más claro que los demás, Lick. Exacto, está más claro, tiene menos faltas ortográficas, no tiene signos de puntuación en su mayoría y las ideas aún siguen desordenadas, no tienen orden concreto. ¿Cómo no? Muchas gracias. Sí, porque licenciado, sí, el inicio del texto creo que está de más poner que la, ¿verdad? Entonces siento que ahí se estructuró mal el inicio. ¿Cómo no? Muchas gracias. Digamos, lo que me interesa es que ustedes vean cómo escriben varios alumnos aquí en la facultad. ¿Verdad? Por supuesto, yo he omitido el nombre de las personas para no afectarlas, ¿verdad? Porque no es mi objetivo afectar a nadie. Pero sí ponerlos como ejemplo para que ustedes comprendan de por qué es necesario. Utilicemos técnicas de redacción. Como les dije al principio, yo no les voy a enseñar a escribir porque eso es una ofensa a ustedes. Porque ya escriben, digamos aquí hay evidencia de que las personas escriben. El problema es cómo escriben. ¿Verdad? Entonces, por favor, estimados alumnos, si alguno de ustedes, por aquellas casualidades, escribe así, tengan en cuenta de que están ya en la educación superior y pues es vergonzoso porque escriban así. Y lo correcto es que ustedes tomen conciencia de la necesidad de no seguir escribiendo así. Tienen a la mano la técnica. Lo que deben hacer es ponerla en práctica. Entonces, vamos a ver la siguiente presentación. ¿Qué hay más alumnos? Ahí estamos. Bueno, aquí tenemos. Vamos a entrar a ver ahorita la introducción a la redacción.
Como les dije anteriormente, estamos en la metodología de la redacción generativa. Este es un esquema que les mostré cuando comenzamos la redacción generativa, se recuerdan, ¿verdad? Ahí tienen ustedes la primera etapa, que es la preescritura. La preescritura es el momento en el cual ustedes desarrollan las ideas, le ponen claridad a sus ideas, con la lluvia de ideas y también con el proceso del esquema y los bosquejos de diferente tipo. El siguiente paso, ahí lo tienen ustedes en la parte superior, es la escritura. Es lo que vamos a trabajar hoy. Y la primera parte es hacer la diferencia entre oración y frase. A ver, jóvenes, ¿cuál es la diferencia que creen ustedes que existe entre una oración y una frase? Una oración considero, Rick, que es donde está plasmado lo que se habla de el sujeto y predicado. Y una frase sería compuesta por varias oraciones. No. Muchas gracias. Licenciado, sí. La oración es el conjunto de palabras que expresan un pensamiento completo. Se inicia con mayúscula y se termina con punto. Ya, ¿y la frase? Se podría decir que son palabras cortas. Muchas gracias. ¿Alguien más, jóvenes? Es importante que marquemos la diferencia entre la oración y la frase. Porque con estas son las herramientas con las cuales vamos a trabajar. Sí, dígame, joven. La oración es la unidad básica de la comunicación, empleando una idea principal, y la frase es un conjunto de palabras que pueden carecer de sujeto, pero igual tienen una idea principal. Muchas gracias. ¿Alguien más, jóvenes? Bueno, vamos a ver. Se podría decir que la oración posee un sentido más completo. Ok, muchas gracias. La oración cabal aquí, la oración gramatical, expresa una idea con sentido completo. Está conformada por sujeto, verbo y predicado. ¿Ven? Aquí tenemos dos ejemplos. Juan sale a pasear con su perro en el parque. ¿Ven? Esa es una oración completa. Juan es el sujeto. Sale es el verbo. A pasear con su perro en el parque es el predicado. Se dan cuenta que aquí tenemos dos verbos, ¿verdad? Sale y pasear. Sin embargo, el verbo que es válido para la oración es sale, porque el verbo siempre debe estar conjugado. En el caso de pasear, está en infinitivo, quiere decir, no está conjugado. Ese no lo podemos trabajar así, porque si no, podríamos decir, Juan pasear con su perro en el parque. ¿Verdad que no es correcto? Y por lo tanto, el verbo dentro de una oración debe estar conjugado. Por eso, Juan sale a pasear con su perro en el parque. Juan pasea con su perro en el parque. ¿Ven? Hay una diferencia, porque entonces pasear ya está conjugado, Juan pasea. O Juan paseó con su perro en el parque. Juan paseará con su perro en el parque. Juan podría pasear con su perro en el parque. Ahí estamos hablando de un verbo conjugado. Y el de abajo tenemos: la justicia es una función del Estado que consiste en que se aplique la ley según cada caso. ¿Cuál es el sujeto? La justicia. ¿Cuál es el verbo? Es. El resto del predicado, una función del Estado que consiste en que se aplique la ley según cada caso. ¿Ven?
Las dos son oraciones gramaticales válidas. Una es más sencilla, la otra es más compleja. Pero las dos tienen la misma estructura. Sujeto, verbo, predicado. La frase es un conjunto de palabras que no necesariamente tiene sentido completo. Ataque armado en la zona 11. Atitlán, un lugar incomparable. Una canasta en River rápido. Ven, aquí tenemos frases que de entrada las comprendemos, pero ¿qué es lo que les falta a estas frases? El verbo. Exactamente, el verbo. Por eso no son oraciones, ¿verdad? Podríamos decir, un ataque armado ocurrió en la zona 11. Atitlán es un lugar incomparable. O, como dentro de poco ya Atitlán va a estar hecho un pantano como el lago de Amatitlán, bueno, Atitlán fue un lugar incomparable. Ahora, el de abajo sí requiere elementos extralingüísticos, porque decimos una canasta en mímica rápido. Eso solo lo podemos ver con mímica. Una canasta en mímica rápido, rápido. Una canasta en mímica rápido. Por ejemplo, la tortillería, ¿verdad? Trae una canasta en mímica rápido. Trae una canasta mínima rápido. Dame una canasta mínima rápido. ¿Ven? Ahí está el verbo que falta. Juan, tráeme una canasta mínima rápido. María, dame una canasta mínima rápido. Pedro, elabora una canasta mínima rápido. ¿Ven? Es el verbo lo que le hace falta. Entonces, esa es la diferencia entre la oración y la frase. Por supuesto, nosotros vamos a privilegiar la oración gramatical. ¿Por qué? Porque, como dice ahí, expresa una idea con sentido completo. Y nosotros, en nuestros trabajos, vamos a buscar oraciones que expresen un sentido completo y que estén conformadas por sujeto, verbo y predicado. No podemos comunicarnos solo con frases. Las frases son parte del idioma y muchas veces las usamos, pero por sí solas no facilitan la comunicación. Fíjense que las frases normalmente nosotros las usamos en el lenguaje oral. Porque ustedes se dan cuenta que a veces hablamos y cometemos muchos problemas de incoherencias. Porque obviamente estamos articulando las palabras de manera espontánea. Pero aunque no estén correctamente hilvanadas, las comprendemos. Porque para eso es que estamos hablando el mismo código lingüístico, el español. Ahora, eso es comprensible cuando hablamos. Lo que no es comprensible es que escribamos igual que hablamos. ¿Ven la diferencia? Repito, es lógico que cuando hablemos, en algún momento expresemos incoherencias. Tengamos problema de articulación sintáctica. Porque, obviamente, cuando hablamos lo estamos haciendo en forma espontánea, pero cuando redactamos ya no puede ser espontáneo. Ustedes, solo el hecho de sentarse frente a la computadora o frente a una hoja de papel, ya me dio un proceso de planificación. Entonces, la estructura gramatical que deben darle al texto debe estar bien meditada. Por eso vamos a privilegiar la oración, porque es un conjunto de palabras con sentido completo. Sujeto, verbo y predicado.
Y aquí tenemos la diferencia, ¿verdad? Lo que diferencia una oración de una frase es el verbo, ya dijimos. Es una palabra que indica acción. Comer, jugar, correr, saltar, pensar, dibujar. Evidencia estado de ánimo. Reír, llorar, parecer, ay, suspirar, soñar. Señala acontecimientos de la naturaleza, nevar, llover, temblar. Temblar sí se acerca a lo que puede hacer un ser humano. Yo tiemblo, tú tiemblas, ¿verdad? Pero nevar no, yo nievo, no, yo lluevo, tampoco. Ustedes llueven, tampoco, ¿verdad? Por eso están más relacionados con la naturaleza. Sí, buenas tardes. ¿Qué podría regresar a la diapositiva donde dice la diferencia de oración y frase? ¿Ahí? No, decía diferencia, pero ya no alcancé a leer. ¿Es justo que don Gabriel? Ajá. Gracias. Sí, pero mire, es tan sencillo, ¿no? Lo que estoy diciendo que hay una diferencia entre la oración y la frase. La única diferencia es que la oración tiene sentido completo y está integrada por sujeto, verbo y predicado. La frase no tiene sentido completo porque le falta el verbo. Eso es todo lo que debe saber usted, ¿verdad? Muchas gracias. El verbo es una palabra que indica acción, eso ya lo vimos. Ejemplos de verbos. En acción, el juez condenó al acusado a 30 años de cárcel. ¿Ven? Ahí tenemos el verbo conjugado. El abogado corrió a apoyar a su cliente. Estado de ánimo. El reo parece triste por la sentencia. La parte acusadora está contenta con el fallo. Fenómeno natural. Anoche llovió mucho. El lunes nevará toda la semana. Venga, aquí tenemos entonces las tres formas en que se expresan los verbos. En el sentido de acción, en el sentido de estado de ánimo y el sentido de fenómeno natural. Aquí está lo que quería el compañero. Frase. No siempre constituyen una oración. Carecen de verbo. Ejemplo, por si acaso. Si usted dice por si acaso, claro que lo entendemos, pero necesitamos otros elementos para agregarlo. Oración. Conjunto de palabras con sentido completo. Autonomía sintáctica. Ejemplo, la niña está enferma. Vamos a explicar qué significa cada una de esas partes. Oración dice conjunto de palabras, pues es obvio, ¿verdad? Son varias palabras. Tienen un sentido completo porque está integrado por sujeto, verbo y predicado. Y tiene autonomía sintáctica. Eso quiere decir que la sintaxis es la construcción de las oraciones. Si decimos que tiene autonomía sintáctica, quiere decir que una oración es independiente de otra. Una oración es autónoma en relación a otras oraciones. Ahí tenemos, ejemplo, la niña está enferma. ¿Ven la diferencia? Frase, por si acaso. Oración, la niña está enferma. ¿Cuál de esas dos tiene sentido completo? La oración. Así es. La frase no. La frase necesita otros elementos para darse a entender. Podríamos decir, por si acaso, la niña estuviera enferma. Por si acaso, lloviera, llevo el paraguas. Por si acaso, hay mucho sol,
me voy a ir por la sombra. Aquí tenemos la estructura de la oración simple. Fíjense que la oración simple está integrada por tres elementos fundamentales. La persona, animal o cosa, que realiza una acción es el sujeto. Todo lo que se dice sobre el sujeto es el predicado. Entonces, el verbo forma parte del predicado. Aquí tenemos entonces, sujeto, la chica. Verbo, juega. Y el resto del predicado, al tenis. Y aquí tienen ustedes al centro la imagen, ¿verdad? Esta es la estructura de la oración simple. La chica juega al tenis. María juega al tenis. Hortensia juega al tenis. Juan juega al tenis. Octavio juega al tenis. Es una oración simple. Ahora bien, también tenemos las oraciones compuestas o complejas. ¿Cuál es la diferencia? Que las oraciones compuestas o complejas están formadas por dos o más oraciones simples. Fíjense, siempre tenemos esta estructura, ¿verdad? De la oración simple. Lo que sucede es que la compuesta significa que hay varias oraciones unidas, formada por dos o más oraciones simples, coordinadas entre sí, o por una o más oraciones simples subordinadas a una oración principal. ¿Ven? Son las formas. Tienen más de un verbo en forma personal. Y por lo tanto, también van a tener tantos predicados como verbos puedan tener. A cada una de las oraciones que se unen para formar la oración compuesta, se le llama proposición. Una proposición es una oración. Y las oraciones complejas son tres, son de tres tipos. Aquí tenemos la clasificación. Coordinadas. Las proposiciones son sintácticamente independientes. Vean ustedes por qué decimos que son sintácticas. Sintácticamente quiere decir que la construcción es independiente. Cada una puede funcionar en forma independiente. Ahí tenemos. Juan estudia y su hermana trabaja en tribunales. Entonces, una oración es Juan estudia. Punto. Es una oración, es independiente. Otra, si la separamos, puede decir, la hermana de Juan trabaja en tribunales. Punto. Son dos oraciones separadas. Juan estudia, punto. La hermana de Juan, el hermano de Juan trabaja en tribunales. Pero aquí las unimos. Y cada una guarda su independencia. Juan estudia y su hermano trabaja en tribunales. Y ahí tenemos la subordinada. Estas no le llamamos coordinadas porque una depende de la otra. Por eso dice las proposiciones son sintácticamente dependientes. La construcción de una depende de la construcción de la otra. Lorena estudia el caso para que Pedro lo presente mañana. O sea, Pedro, la acción de Pedro está sujeta, está subordinada a lo que haga Lorena. Por eso dice, Lorena estudia el caso para que Pedro lo presente mañana. ¿Qué pasaría si Lorena no estudia el caso? Pues Pedro no lo va a poder presentar mañana. ¿Ven la diferencia? El de arriba, Juan estudia, y su hermano traje tribunales, son separadas, ¿verdad? Están unidas por la Y.
En cambio, la segunda, Lorena estudia el caso para que Pedro lo presente mañana, están unidas. Y la segunda depende de la acción de la primera. Y la tercera es la yuxtapuestas. Las proposiciones no están unidas por ningún nexo. Pueden estar unidas por signos. Ahí tenemos coma, punto y coma, o dos puntos. Y vean este, el juez dictó sentencia. El abogado dijo que apelará. Entonces, quiere decir que existe una interdependencia, pero están unidas por un signo gramatical, ¿verdad? Como puede ser la coma, punto y coma, y los dos puntos. En este ejemplo, el juez dictó sentencia, el abogado dijo que apelará, lo que existe es una coma. De esa manera se separan. Y aquí tenemos los tipos de oraciones compuestas, ¿verdad? Las combinadas o la de yuxtaposición. Esto lo vamos a dejar ahí. Bueno, retornamos entonces a la oración gramatical. Oración gramatical es la palabra o conjunto de palabras con sentido completo y unidad de entonación propia. Tener sentido completo quiere decir declarar, desear, preguntar, mandar o afirmar algo. ¿Qué significa eso? El sentido completo se lo da el verbo. Porque el verbo es el que permite el movimiento, permite la acción. Si no hay declaración, si no hay deseo, si no hay pregunta, si no hay una acción imperativa o una afirmación, no puede haber acción completa. Aquí tenemos este ejemplo, estos tres ejemplos. Vean, el presidente Donald Trump firmó el acuerdo sobre la reforma migratoria. ¿Será que el lunes habrá, vamos a arreglar esto, vamos a ver, será que el lunes, y aquí vamos a poner, ¿cómo se llama el nuevo presidente de Estados Unidos? John Biden. Biden. Ahí está. Joe Biden. El presidente Joe Biden firmó el acuerdo sobre la reforma migratoria. ¿Será que el lunes habrá elecciones de magistrados? La década de 1970 marcó el agotamiento de los modelos desarrollistas en América Latina. Pero tenemos tres tipos de oraciones. La de en medio es interrelativa, pero sigue siendo una oración gramatical, ¿verdad? Y si se dan cuenta, cada una de esas tiene un sentido completo, porque hay verbo. El presidente Joe Biden firmó el acuerdo sobre la reforma migratoria. ¿Ustedes escuchan eso? ¿Saben qué pasó? ¿Será que el lunes habrá elección de magistrados? Ya con eso ustedes saben que hay una interrogante en torno a un acontecimiento. La década de 1970 marcó el agotamiento de los modelos desarrollistas en América Latina. Eso quiere decir que es algo que ocurrió, que ya pasó, ¿verdad? Pero está muy claro el sentido completo de la oración. Y en los tres tenemos verbo. En el primero tenemos firmó, en el segundo es habrá, y en el tercero explicó. ¿Ven?
Esta es aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Esta empieza aquí y termina acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 palabras. Esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 palabras. Y esta dice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es el objetivo, estimados alumnos. Esto es lo que nosotros queremos que ustedes comprendan, que es necesario escribir poco, escribir con puntuación, escribir con oraciones que tengan sentido completo. ¿Ven que existe una gran diferencia? Este es un texto profesional de un abogado. Esto es a lo que ustedes deberían de aspirar a empezar a redactar desde este semestre. Si ustedes comprendieran, si tomaran conciencia de que deben cambiar su hábito de redacción para hacer algo parecido como esto, ténganlo por seguro que ya tienen mucho éxito ganado. Bueno, vimos que era una estructura de oración lógica, sujeto, verbo y predicado. El número dos fue que una oración tenga un promedio de 28 palabras. O sea, eso quiere decir que tenemos que escribir corto, joven, corto. Oraciones breves, oraciones breves, oraciones breves. Y la tres remata. En una idea, en una oración hay que escribir una sola idea. Desarrolle una sola idea por oración. Si ustedes o cuatro ideas por oración, estas entrarán en competencia en la retención mental del lector. Como les expliqué anteriormente, nosotros vivimos una etapa en la cual tenemos muchas actividades en nuestra vida. Es más, cuando estamos poniendo atención a algo, siempre nuestro cerebro está produciendo pensamientos de todo tipo. Tengo hambre, tengo ganas de ir al baño, ya me cansé de esta clase, la próxima semana voy a ver si puedo ir al cine, mi novio me pegó, en fin. Entonces, no podemos cargarle al lector más ideas porque va a tener problemas de comprensión en el texto. Sus ideas serán efectivas si las dosifica. Si se expresan muchas ideas en una sola oración, es probable que no todas se capten y el mensaje pierda eficacia. Veamos el siguiente ejemplo. Por favor, lean esto, jóvenes.
Ahí me avisan cuando terminen de leer, jóvenes. Listo, licenciado. ¿No? Sí se entiende, licenciado, porque es un solo tema y tiene muchas palabras. Ya. Licenciado, yo considero que aquí hay muchas ideas principales. ¿Cómo? Licenciado, quizás entre este texto y el anterior, es que el anterior, como usted bien lo decía, la oración que no superara las 28 palabras. Entonces, al tener las 28 o menos de las 28 palabras, es más fácil de comprender el texto. A diferencia de este, que el texto es más extenso y las oraciones son un poco más extensas, más largas, entonces se nos dificulta quizás la comprensión o la retención de la misma información. ¿Cómo? Muchas gracias. Entonces, vean, jóvenes, el objetivo es que ustedes vean la diferencia entre un texto en el cual se utilizan oraciones cortas y un texto en el cual se utilizan oraciones demasiado extensas. Porque fíjense, la primera oración, vamos a ver, la primera oración viene y está hasta acá. Vamos a contar las palabras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 palabras. 79. ¿Ven? 79 palabras, jóvenes. Eso significa que es un texto que está mal escrito. Y veamos el siguiente. Porque el siguiente empieza ahí y termina ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 63, licenciado. Bueno, perfecto, gracias. Ahí estamos. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes que aquí solo hay dos oraciones? En el otro hay más oraciones. Hay más oraciones, pero eso permite una lectura más clara, más que uno pueda comprender el texto, ¿verdad? Aquí tenemos la misma, ya trabajada con oraciones breves. Léanlo, por favor, jóvenes. Más claro el texto, la importancia de los signos de puntuación, licenciado, al momento de escribir, de redactar, de saber dónde colocarlos para darle claridad al texto, no solo a nosotros que lo escribimos, sino para las personas que van a leer el texto. Cómo no, muchas gracias, compañera. ¿Alguien más? La lectura es más fluida también, ¿verdad? O sea, las ideas como que son más claras, no hay tantas palabras y es un poquito más comprensible y permite una lectura rápida. Es más cómoda, ¿verdad? Exacto. Aparte, licenciado, de que
si nos podemos dar cuenta, las ideas resaltadas nos brindan mayor información. Sí, aquí yo lo resalté nada más para hacer la diferencia, ¿verdad? Pero no tiene mayor importancia eso. Pero lo importante que le digo es a ustedes que pueden ver la diferencia entre ese texto y este, ¿verdad? Entonces, ustedes deciden, jóvenes. Ustedes son dueños de su futuro. Ustedes deciden si quieren escribir así o quieren escribir así. Es decisión de ustedes. La Facultad de Derecho les está dando la técnica. Pero son ustedes si quieren escribir así o así. ¿Ven? Entonces, vamos a recapitular lo que vimos hoy. Primero, para una buena redacción, jóvenes, necesitamos escribir oraciones lógicas. Eso quiere decir sujeto, verbo y predicado. Claro que existen las frases, pero vamos a privilegiar la oración, sujeto, verbo y predicado. Dos, es necesario que escribamos oraciones con un promedio de 28 palabras. No nos extendamos. Tres, que desarrollemos una sola idea por oración. Bueno, jóvenes, vamos a ver. Eso fue lo que trabajamos hoy. ¿Dudas, jóvenes? ¿Qué dudas tienen? ¿No hay dudas, jóvenes? La verdad, no. A mí, en lo personal, pues, o sea, usted utiliza muy bien la técnica y es bien comprensible ese curso. Ok, perfecto. Sí, miren, lo que nosotros quisiéramos es que ustedes tomaran conciencia de que deben cambiar la forma de redactar. No escriban a la carrera, no escriban como algo sin importancia. Es que deben tomar conciencia de que la redacción es la carta de presentación de cada uno de ustedes. Y para nosotros sería satisfactorio si ustedes escribieran con técnica. No solo para que ustedes sean profesionales de éxito, sino para que sea orgullo de la Universidad de San Carlos, que está preparando bien a sus futuros profesionales. Bueno, estimados alumnos, dicho esto, les agradezco la atención a la presente y nos vemos, ¿cuándo nos vemos? Mañana. Mañana. Mañana nos vemos, jóvenes. Gracias, Rick. Gracias. Feliz noche. Feliz noche.